¿Estás bien? Te veo preocupada. A veces me imagino que va a pasar un milagro. Que entro en una máquina del tiempo y me lleva 10 años más adelante. Cuando todo terminó. Yo no quisiera entrar en esa máquina. ¿Por qué? Porque no estoy seguro del futuro que me espera. Mi instinto me dice que mi futuro será peor que mi presente. Entonces no lo escuches, por favor. ¿Crees que es posible? Mañana nos vemos. Nos vemos. ¿Tirada en el suelo o qué? ¿Tienes que tirarlo así? Tú sí que eres buena jugando a esto. Quiero decir, eres brillante. ¿Qué hacen? Parecen niñas. Nos aburríamos. Vamos, juega con nosotras. No, no puedo jugar a nada. Estoy cansada. ¿No? No acepto esa excusa. Ashley. Dije que no. Soy tu hermana mayor, ¿entendiste? Ustedes serán un equipo y yo jugaré sola. Y la perdedora correrá 10 vueltas. Sí, vamos. Ashley y sus grandes castigos, sí. Está bueno, bien, voy Ashley, a jugar. Vamos, vamos. ¿Empecemos? ¿Están listas? Sí, lo estoy. Ustedes dos contra mí. Mira, así es como se hace. Fíjate. ¿Estás lista? Lánzalo. ¿Lista? Es tu turno. Bien. Bien, pudiste atraparla. Claro que vamos. Pude. Ahí va. Atrápalo, Ashley. Ni ustedes pueden conmigo. No pueden conmigo. Soy demasiado buena. Vamos. Sí, sí. Seguro, seguro. Elif también va a estar muy contenta. Sí. Sí, sí, seguro. Sí, nos vemos en 2 horas más. Señorita Bahar, ¿a dónde irá el señor Levent esta noche? Supongo que se refiere a la cena. ¿Sabe que estamos negociando con un hombre famoso para la campaña editorial de la colección masculina? Él y la señorita Liv cenarán con su manager esta noche. No, no es así. Esa cena es mañana y yo también voy. De hecho, estaba prevista para mañana. Pero se adelantó para hoy. El señor Levent me dijo que no necesitaba informarle. ¿En serio? Muchas gracias. No hay por qué.